Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de Consulado, amigos y amigas, jugando un poquillo con Nomad. Y nada, vamos a ver qué tal. Buah, me molaría entrar por Office, llevo 1000 años sin entrar por la zona de Office. Mira ese spoteado, tú, lo matamos, Vale, ese pavo tiene que estar tocado, gente, lo digo ya. Ese pavo tiene que estar bastante tocado, tú. Literal, le hemos pegado, no sé si yo o mi compañero. Vale, tenemos otro aquí, ok. Tenemos uno aquí y otro aquí, ok. Tenemos uno aquí y otro aquí. Se acerca uno aquí. Vale, voy a tener que entrar por abajo, Aquí hay dos personas justamente, tío. Qué putísima F. Bueno, ese es uno. Falta el otro. Vale. Aguantamos. Ok. Lo he dejado injured. ¿Muerto? Entro, entro a punto, ¡Vamos! ¡Qué buena, gente! ¡Sí, señor! ¡Buena entrada, Me ha gustado. Buena, buena, buena. Inteligente, Bien jugado ahí, chavales. Buena. Cómo hemos jugado ahí, Qué bien lo han hecho a mí mis compañeros llevándose al Jagger y a la Melusi en una posición donde estaba súper complicada, la verdad. Así que muy buena. Yo he aprovechado que habían dejado injured a la Melusi en Lesion. Se podía... Bueno, se ha llegado a creer que no había nadie en las escaleras. Iba a reanimarla y yo he estado ahí para matarlo y entrar a punto. Porque solamente en la zona de meeting suele jugar una persona. Luego suele haber otra en conector y luego pues suele haber otra persona en amarilla o en baño. Y la verdad que nos ha salido bastante, bastante bien. Qué buena, qué buena. Vale, pues nada, pues vamos a seguir utilizando a Nomad y vamos a ver qué podemos hacer. ¡Oh, dice el Antonio! ¡Me gusta! Buena ronda, amigos. Eso es, vale, buah, tengo el stream deck lleno de mierda, de verdad. Tengo que limpiar mi habitación, Tengo que... un día de estos, tío, de esta semana tengo que limpiar la habitación porque la tengo muy llena de mierda, tío. La tengo muy llena de mierda, la alfombrilla me la tengo que limpiar. No sé, que... no sé, entra comida, las pajas y todo, de verdad, tengo la alfombrilla hecha un asco, tío. Pero en serio, soy un puto cerdo algunas veces, De verdad, no, no entiendo, pero bueno. ¡Gente! Vamos allá, en serio, porque he hablado de esto, bueno. Yo me sé lo que es, la verdad. ¡15 segundos! Vamos ahí, vamos, Antonio. Tío, esto es porque, de verdad, yo me pongo a hablar de esto, tío, porque me aburro, tío, esperando. Es que, de verdad, ¿por qué no le bajan el tiempo, tío, a la fase de preparación? De verdad, no lo comprendo, tío. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vea. Están en la zona de abajo, diría, ¿no, gente? Por lo que me ha parecido ver. Ojo aquí, Ojo aquí, quiero hacer un pequeño briefer aquí. Vale, perfecto, bueno, pues nada, pues vamos allá. No sé dónde están, diría que están abajo. Tendría que haber puesto un airjap ahí, en esa puerta. Pero bueno. Ojo aquí. Hay una persona aquí. Está el Vigil por aquí, sí, mírala. A ver. Tendría que haber abierto, tendría que haber abierto antes, gente. Qué fea, la verdad. La he dejado tocada, tío. La he dejado tocada, pero bueno. Buena. 3 para 4. ¿Se la harán? No sé, está difícil, Está difícil, tío. Joder, macho. Tendría que haber abierto antes, gente. He tardado bastante en abrir, pero bueno. Estaba claro que ese pavo se iba a abrir justamente para esa zona, ¿sabes? Porque no hacía nada ahí encerrado, ¿sabes? Tarde o temprano la íbamos a limpiar, pero bueno. Ha sido mala mía, supongo. Me he colocado mal, la verdad. Tendría que haber jugado de otra manera. ¿Qué hace el Vigil, tío? Literalmente se está matando el mismo, tú. Hostia, el Leon. La madre que lo parió, tú. La madre que parió al Leon, tío. Con lo fácil que es matar a este pavo y ya se te ha cubierto ahí. Literalmente no se te va a mover, tío. A ver, qué putada, Literal. Nah, está jodido el Leon, tío. Está jodido el Leon ahora. Madre mía, pero el Leon, ¿cuánto pin tiene, bro? Pero esta persona que tiene 9 de pin, chavales. Pero que tiene 9. Pero. Que tiene 9 de pin, chavales. Pero, nada, este pavo acaba de empezar a jugar. Este pavo acaba de empezar a jugar. Necesito que abajo en los comentarios me digáis qué nivel es, qué rango es. Pero yo os aseguro que este señor no sobrepasa del nivel 70. Y no sé, no tiene rango. O tendrá plata, cobre, bronce, oro como mucho.
No, pero no, no tiene que tener rango. No tiene que tener rango este pavo. Este pavo es el señor con menos reflejos que he visto en R6. De verdad, ¿eh? Es la persona, el jugador con menos reflejos que he visto en R6. Es increíble, tío. Es increíble cómo una persona puede reaccionar tan lentamente. Yo creo que es... No sé por qué puede ser. Porque tiene buen ping, tiene buen internet. Así que lag el juego no le va. Pero no sé por qué es. No sé. No sé. Literalmente es la persona con menos reflejos que he visto en mi vida. Está on roof. Roof. Se escribe así, roof. Es que no quiero decirlo, tío. Pero es que el pavo este, ¿qué hace, tío? La gente que hace esto, ¿por qué lo hacen? No entiendo. La gente que hace esto, tipo... no entiendo. Es que se queda aquí todo el rato. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace esto? El tío tiene mucho tiempo, se aburre en su casa y se mete aquí para hacer perder el tiempo a la gente o algo. Tipo, no entiendo. De toda la gente que hace este tipo de cosas, la verdad, no comprendo, tío. El otro día en el LoL, porque estoy jugando ahora al LoL y todo esto. El otro día en el LoL, jugué una partida rápida con dos amigos. Y hubo un pavo que en el momento que piqueé como que iba a pillar, que iba a coger como personaje a Garen, me lo permabaneó. Y se puso a escribir en el chat barbaridades, pero para a todo el mundo en general. Yo sin hablar y sin saber que había chat, que lo podía ver yo me pensaba que lo tenía quitado, como lo tengo quitado en todos los juegos. Pues literalmente el pavo diciendo barbaridades, pero sé que ojalá, no sé, barbaridades, tipo, increíble, la verdad, ¿no? Y yo me quedé flipado. Pues hay gente, amigos y amigas, que se meten en partidas, se meten en partidas solamente para hacer perder el tiempo a los demás. Imaginaos cómo tiene que ser la vida de esa persona para que, bueno, en el LoL en este caso, me banease instantáneo a Garen porque me lo iba a pillar, se pusiese a insultar a toda la gente de la partida y aparte se quedase AFK, pero ya sabéis lo típico que pasa en todos los juegos, AFK, pero no AFK, ¿sabes? Para que no le eche la partida. Para que os hagáis una idea. Tipo, la gente... Te lo juro, cuando tú te llegas a imaginar o pensar de que la gente es normal, con cierta edad, 20, 21, 15, 19, 18, aunque seas imbécil, eres normal. Pero, no sé, es increíble, yo me quedé flipado, tío, yo me quedé flipado, pues sí. Hay gente así, amigos, hay gente así, la verdad, es increíble, ¿no? Es que no me imagino lo que tiene que estar pensando esa persona y si... No me imagino lo que tiene que estar pensando esa persona para que haga eso. Tipo, no entiendo qué afán de hacerlo, ¿entendéis? Tipo, no sé, pero bueno, hay gente así, amigos, ¿no? ¿Ok? Más gente que de la que vosotros os pensáis, ¿eh? Yo me quedé flipado, tío, en ese momento dije, increíble, ¿sabes? Me cargo ese pavo, yo creo. Si tiro una piña, me lo cargo. ¡No me lo puedo creer, tú! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer, tú! ¡La madre! ¡Hostia puta, tú! ¡La madre que me parió! ¡Esto es increíble, gente! ¡Esto! ¡Hostia puta, tío! Joder, macho, yo te lo juro, no me pensaba que lo iba a matar ni de coña, tío. Vale, voy a entrar rápido a la bomba, ¿eh? Bueno, en verdad no. No me va a complicar. Claro, porque tengo un pavo aquí. No hay nadie aquí. Bueno, pues entro. Derecha. Injuro. Le he dejado de disparar porque pensaba que estaba muerto. Bueno. Increíble, la verdad. No hay más comentarios. Tipo, tan solo puedo decir que increíble, la verdad, ¿no? Es tan simple como eso. Solo puedo decir eso, tío. Increíble. Apoteósico. El R6 siempre es igual, Pablo, tal, aburre. Vale.
A mí todos los días me pasan cosas diferentes, tipo, es increíble. Es increíble, tipo. ¿Quién creía que esa ronda la íbamos a perder? Porque yo iba plenamente confiado en que la íbamos a ganar. ¿Qué te piensas? ¿Que no te he visto, Marón? Increíble. No, no, es que no. No sé, no puedo comentar qué ha pasado ahí. No puedo decirlo, no sé. No sé, es algo increíble. No se puede comentar más. Es algo bárbaro. Es algo que, tú lo ves y dices, no me lo creo. No puede haber pasado esto. Literal. Pero bueno. Así es el Hero 6, amigos. Sí. Así es. Así es. Así soy. Sí, sí. Así mismo. Están pusheando por atrás. Injur. ¿Pero qué haces ahí tan cerca? Ah, pues sí, sé que estaba ahí tan cerca. Buen tiro. La tiene, ¿no? Confío. Confío plenamente, amigos. Ay, Dios mío, este mute, tú. Dios. ¿Con quién estoy jugando en mi equipo, chavales? Tipo, pregunto. ¿Con qué personas estoy jugando en mi equipo? No, no, es que mirar esto. Es bárbaro esto. No tiene sentido esto. No es normal esto, chavales, se lo digo ya. Queda un enemigo. No es nada normal esto, lo digo ya. Lo has visto. Es increíble esto. No tiene sentido esto, os lo digo. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué hace? ¿Pero con qué gente estoy jugando? ¿Pero con qué gente estoy jugando, por favor? ¿Alguien me lo puede decir, tío? ¿Alguien me puede decir con qué gente estoy jugando, tío? Pero escúchame. Los defensores eliminaron a los atacantes. Hostia puta, tío. Buah, vamos a tener que carrilear mucho esta partida. Vamos a tener que carrilear mucho esta partida, chavales. Os lo digo ya. Bueno, oficina de cónsul. Vamos, amigos. Mucha pólvora. No nos desanimemos. Venga. Díselo, Antonio. Vas a jugar en amarillas. 100%. Uy, esta skin, brother. Qué guapa, ¿no? Vamos a jugar en amarillas, 100%. 100% jugamos en amarillas. 100%. Y voy a llevar amuleto de los marines, tú. Voy a llevar amuleto de estos de que se van, yo qué sé, ¿sabes? Yo quiero tener mi amuleto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, me apetece, la verdad. Gente, no es normal lo que pasa. Tipo, no tiene ningún tipo de sentido, lo digo ya. No tiene ningún tipo de sentido. Eso, no, tipo, es que sigo pensando lo que ha pasado en la anterior ronda y no me lo creo, de verdad, tipo, son cosas que dices, ¿ha pasado? ¿En serio ha pasado esto? Pues sí, sí, sí que ha pasado esto. Es increíble, es increíble. Es algo bárbaro, ¿no? O sea, pensarlo dices... Vale, no, no, hacer esto es shitear. Hacer esto es shitear. 100%. Es verdad, pero si yo me voy a quedar en amarilla, puto retrasado. Ja. Bueno, ya que he reforzado. Si me voy a quedar yo en amarilla. Ay, hacer eso es una troleada, pero bueno. Lo he hecho sin darme cuenta, lo juro. Y voy a poner esto aquí. Me voy a quedar dos para mí. Porque me voy a ir. Pero como me voy a ir. Esta escopeta es la polla, confiáis, ¿no? ¿Vosotros confiáis en mí? Creo que ahora mismo en los comentarios dejéis el minuto que estoy diciendo esto. Y quiero que me digáis si confiáis en mí. Yo confío en mí. Esa persona no confiaba en mí, ¿has visto? Vamos a tirar piña, amigo. Vale, a ver, esto está muy complicado. Os lo digo ya.
Está muy, muy complicado. Yo soy sincero, o sea, tipo... Hostia puta. ¡Qué susto, bro! Me ha venido la esta por aquí, tío. No entiendo, de verdad. El Doc está muerto. ¿Qué hace el Doc? Doc, que lo tienes detrás tuyo. Doc, ¿pero qué estás haciendo? Pero... Ah, bueno, vale, que lo ha reforzado bien. Por un momento. Yellow, amigo. Yellow. ¿Va? ¿Eso es? ¡Otro! ¡Ay! ¡Lo ha visto! ¿Cómo se ha bajado? Vale, va, confío en mi equipo, va. Confiamos. Confío plenamente en mi equipo. Esa buena, inteligente, pensante, tiburón pensante. Qué buena, tú. Se la hacen, ¿eh? Baño, 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 bathroom. Ay, la madre que me parió. Buena, buen support. Bien. Buen support. Bien. Qué buena, sí, señor. Buena, chavales. Joder. Así sí, coño. Así sí. Bueno, seguimos defendiendo, va. Nos ponemos la MP5 ya, ¿no? Tipo, dejamos de trolear. Y nos ponemos la MP5, gente. A ver, buah, si jugásemos abajo me ponía la escopeta de nuevo. Pero cuando jugamos en vestíbulo, me pongo la MP5, ¿vale? Tipo, me dais el permiso, ¿no? Tipo, yo creo que la MP5 es muchísimo mejor aquí que cualquier otro arma, la verdad. Así que vamos a pillarnos esto. Así que dime, vamos a hacer. Bueno, gente, vamos allá. Venga, Antonio, vamos ahí. Gente, vestíbulo, ¿dónde jugamos, tío? A ver, yo siempre suelo jugar en la zona de baño dentro de punto. Pero ahora nos podríamos ir fuera un poco, ¿no? Nos podríamos ir fuera un poco. Pero es que dejar a esta gente en punto, tío. Ay, no termino yo de convencer. No me termina eso de convencer. No me termina eso de convencer. No me termina eso, ¿eh? No, no. Ya te lo digo yo que a mí no. No, no me termina eso, ¿eh? No. La verdad que no. Gente, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? No sé qué hacer, la verdad. No sé qué hacer, la verdad. No, no tengo idea, tío. Hostia, me pensaba que eso era el dron de Twitch. Vale. No sé si irme fuera, ¿eh? Yo creo que no, tío. No me voy a ir. Bueno, no sé, tío. Mira, va, me voy a ir para avisa, tío. Voy a estar cerquita de punto. Voy a estar cerquita de punto. Me voy a ir para avisa. Voy a intentar que no entre por visa. Mira, va. Vamos allá. Confiamos, ¿eh? Confiamos. O sea, bien aquí, ¿eh? Uno. Ok. Damn. Viene el pavo, ¿eh? Voy a ir para amarillo, esto. A meter aquí, un segundo. Bueno. Voy a chilear aquí. Bueno. Se ha ido para arriba. Nos vamos. Se han comido un casco, no han entrado. Vale, aguantamos aquí. Hay uno que... está uno en la ventana de B y otro aquí a mi izquierda. Solo está vivo uno de los atacantes. Estoy recargando. Bala. Aguantamos ahora. Bala. ¡Buenas! ¡Sí, señor! ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo, muy buena partida. La verdad que he estado bastante, bastante guapa. Un placer como siempre, chavales. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Ese día, chao, chao.